monstruo late. ¿Fue tan real? Sí, nuestra propia hija. A la mañana siguiente busqué la traducción. Creo que era latín antiguo. Algo así como tu muerte acecha. Sí, no, ya estoy mejor. No te preocupes, tráemela cuando mejor te venga. Ok, cuídate. Hola. Hoy. ¿Cómo te encuentras? Bien, mejor. ¿Tú? Muy bien. Ya sabes que para cualquier cosa me puedes llamar. Sí, gracias. Vale. Gracias. Bueno. Ah, cuida de tu padre, ¿eh? Bueno, grandina. Mira tu cuarto. Dejas la mochila, te pones el pijama, ¿eh? Y yo mientras voy a preparar algo de cena. Ya está la cena. Katia Ivanove, con E. Vale, gracias. Thank you.
enfades. Aunque ella hace cosas raras, es mi amiga y es buena. Y solo quiere lo mejor para nosotros. ¿Tu amiga? Sí. Tampoco te enfades con ella. Solo estamos jugando, nada más. Se acabó yo. Sí, no puedo más. Del autobús entonces, ¿quién jugaba con las luces? ¡Nosferatu! Cuando llegó, estaba inconsciente, pero con pulso. Muy leve, pero suficiente para sobrevivir. No sé qué le pudo haber pasado por la cabeza. Con las ganas de vivir que tenía. Es que no lo entiendo. Probablemente sufrió algún tipo de rechazo. Mental, por supuesto. Físicamente, el corazón estaba respondiendo perfectamente. Estas cosas son más normales de lo que imagino. Vete a buscar al equipo de emergencias y llévate a la familia. Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, pero ha sido imposible. Lo siento mucho. Solo una cosa más. Sé que no es el momento, pero es mi deber informarle. He leído el expediente de su marido y he visto que no hace mucho tiempo decidió donar el corazón. No lo sabía. Pero si necesita mi aprobación para ello, adelante. ¿Qué puede haber de malo en eso? ¿David? Tengo un regalo latente para ti.